Decíamos recién, cuando nos íbamos a la pausa, ¿qué piensa el sector industrial respecto a lo que hay en estos momentos en política, en economía, y a los candidatos y a los partidos políticos que vienen trabajando para estas elecciones? Digo, es una de las opiniones de peso para compartir en creo torno... creo que tienen más dudas que certeza, ¿no? Sobre los bueno, candidatos. ¿Les parece que le preguntemos a Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba? Luis, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Un gusto. Bueno, recién decía José Busanich, ustedes deben estar con más dudas que certezas en este proceso preelectoral, calentando motores todos los partidos políticos, los candidatos. Bueno, ¿cómo están viviendo esta situación? Bueno, obviamente creo que José ha dado en el clavo porque, digamos, hay mucha incertidumbre. Todavía creo que todo el proceso eleccionario está armándose. Hoy venía escuchando que no... Por ejemplo, Patricia Bullrich habló esta mañana y no daba referentes de quiénes podían ser sus ministros y el comentario era como que todavía no estaba armado, es como que está todo por definirse. Los candidatos no están abiertamente establecidos, ni del oficialismo ni de la oposición. El único que parece estar... ya definido es Javier Milei, que creo que es un partido muy nuevo, con un referente en el que actúa como de patriarca y no hay nadie que lo vaya a discutir. Y además, es el único que ha dicho qué haría en caso de llegar a la presidencia, lo cual bueno, uno puede compartir o no, ¿no? Sí, sí, está diciendo algunas cosas. Yo por el momento no estoy viendo que nadie esté mostrando un plan integral que indique cuál es el rumbo que va a tener este país. Son todos, lo de Milei creo que son algunas medidas que bueno, tendrían que ser mucho más integrales porque él habla de la dolarización, que creo que no dejan de ser un eslogan de campaña, que definitivamente ha impactado porque con este nivel de inflación cada vez más la población rechaza los pesos, entonces habla de la dolarización y de apegado, habla de la casta y hay un sentimiento un poco de hartazgo de la sociedad al no encontrarse las soluciones a los problemas profundos que tiene nuestro país. Y hoy da la sensación, te digo, que está más en una pelea de ver quién va a ocupar cada cargo que de realmente tener un programa, explicitarlo, que daría mayor certidumbre al conjunto de la sociedad, no solamente a la industria. Ahora, ¿no? Luis, recién decías que nadie tiene un plan integral. Ustedes, los empresarios, ¿ya se acostumbraron a vivir sin un plan? ¿Cuál fue el último plan integral que vos recordás, con relativo éxito o no, digamos, pero alguien que les presentó un plan, un gobierno? La verdad que si uno mira la historia económica de Argentina, planes ha habido, muchos, lamentablemente todos terminaron fracasando. Es por eso que yo digo siempre que Argentina pareciera ser que vive en una rotonda permanente, porque no salimos de esa rotonda. Nuestros países vecinos, antes nos comparábamos con Europa, los países nórdicos, Estados Unidos, y ahora estamos comparándonos con Uruguay, con Paraguay mismo, con Chile, con Bolivia. Creo que los planes fracasaron porque hay un problema que es crónico en nuestro país, que es el déficit fiscal. O sea, tarde o temprano, cuando las cosas se acomodan más o menos, los políticos que tienen a cargo la administración empiezan a gastar más de lo que pueden recaudar. Y eso no es sustentable en el tiempo. Uno puede tener determinados baches donde se pueden cubrir con préstamos, pero inexorablemente tiene que haber una administración de los recursos que sea sustentable y eso básicamente significa no gastar más de lo que estás en condiciones de recaudar. Y bueno, yo creo que siempre ha sido ese, digamos, si uno mira la historia económica argentina, ese ha sido el problema que recurrentemente
caemos en nuestro país y le pasó esto a lo mejor en el gobierno de Alfonsín, ya viene de antes, pero digo, desde el inicio de la etapa democrática en el 1983, le pasó a Alfonsín, tenía el Plan Austral, un tiempo funcionó, se cae. Después, en la época de Menem, se logró una estabilización a través de la herramienta de la convertibilidad, que no era otra cosa que una herramienta, pero que tampoco no podía ser, no era sustentable en el tiempo. Yo recuerdo en esa época, por ejemplo, por mi actividad privada, recibía gente de Alemania y en ese momento ni siquiera estaba el euro, estaba el marco alemán. Uh-huh. Y nosotros teníamos la convertibilidad, un dólar, un peso. Y el marco alemán se devaluó con relación al peso argentino. Entonces, recuerdo que un comprador alemán, un cliente alemán, me dice, acá hay algo que no está funcionando bien, ¿viste? Claro, porque convengamos que la economía de Alemania era una economía muy, muy fuerte y la nuestra no lo era. Hoy no ves, Luis, a nadie tomando o siguiendo al pie de la letra algunas partes de lo que es el libro blanco, ¿no? De la UIA, a lo mejor, que ustedes, su casa, su hermano mayor ha trabajado una línea de... Sí. De desarrollismo industrial, de sustentabilidad sí. industrial para el país, pero hoy te cuesta ver algún referente desde la política que tome eso como política de Estado. Yo creo que la Unión Industrial Argentina, al plantear eso, está muy bien porque es propositivo, es proactivo, es no estar siempre en la queja, reacción, claro. ¿no es uh-huh. cierto? Pero la verdad que, digamos, la coyuntura es tan brutal que realmente cuesta poder hablar de sistemas o de desarrollo estratégico. Sí. Acá la estrategia está fijada prácticamente a una semana. Sí, sí, sí. O sea, la estrategia la fija el Banco Central con la tasa. Chau. Pero un país que tiene una inflación de tres dígitos, como está teniendo Argentina, es muy difícil que vos puedas desarrollar algo, porque, digamos, estamos en una pelea y una puja distributiva en forma permanente y la verdad que las urgencias no dan la posibilidad de levantar la vista y mirar un poco más lejos. Desde la Unión Industrial Argentina también hemos trabajado con equipos técnicos y no tenemos desarrollado un plan integral, pero sí determinadas propuestas que puedan ser útiles para los potenciales candidatos. La semana pasada estuvimos, que estuvo aquí en Córdoba, estuvimos conversando con Gerardo Morales, uh-huh. y a todos le damos estos lineamientos que nosotros hemos elaborado en la Unión Industrial Argentina, que están relacionados con la rebaja de los derechos de exportación. Sí, sí, que seguramente todos coinciden, ¿no? Pero después... Yo creo que sí. Lo que pasa es que, digamos, yo creo que la parte buena, en realidad, en todo este caos que estamos viviendo, es que estamos muy cerca de tocar fondo. Digamos, yo creo que no hay espacio para realizar unos métodos heterodoxos como siempre quieren hacer aquí en la Argentina. Digamos, porque está claro que no hay suficientes reservas, el reflejo de eso está dado por el dólar soja 1, dólar soja 2, ahora el dólar soja 3, el dólar agro que le ponen a las economías sí. regionales, que el único propósito que tiene ahí el gobierno es conseguir los dólares que le está haciendo falta para poder atender la demanda creciente que tienen de las importaciones uh-huh. y que hoy es un tema de primera prioridad en la industria. Pero, Luis, y en ese punto, vos decís, el rebote va a tener que ser ortodoxo, ¿no? Sí. ¿En qué ejes? ¿Disciplina fiscal? No. Por eso, para cerrarte la idea, yo lo que veo es que no hay herramientas raras que se puedan aplicar. Claro. ¿Por qué? Porque Argentina hoy está en una situación que no tiene reservas. No puede conseguir préstamos porque estamos fuera del circuito crediticio. ¿Por qué? Porque hemos sido incumplidores seriales, a punto tal de que no podemos pagar ni los intereses, porque en realidad las deudas estas de los países no se pagan nunca. Lo que se tiene que pagar son los intereses y de vez en cuando se va pagando algo de capital, pero en realidad se van reciclando esas deudas. Pero somos tan malos administrando que ni siquiera podemos pagar los intereses.
Entonces estamos fuera del circuito de crédito. El prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, ya nos dio lo que nos podía dar y no nos quiere dar más porque tenemos prácticamente, no sé si 40% del dinero que tiene colocado el Fondo Monetario Internacional lo tiene con Argentina. Por otro lado, la posibilidad de aumentar impuestos es, yo diría, remota, porque las industrias, las empresas en general, tienen un nivel de presión fiscal ya que no les da la posibilidad de que le sigan aumentando los impuestos, so pena de que desaparezcan las empresas, ¿no? Y por otro lado, la otra posibilidad es la emisión monetaria, pero estamos con 3 dígitos de inflación. Uno no quiere ser agorero, pero estamos muy cerca de lo que es una hiperinflación. Creo que estamos en el ranking, estamos en el podio a nivel mundial de materia de inflación. Con lo cual, no queda otra alternativa de que quien rija los destinos del país realmente haga un ordenamiento de la economía y básicamente del Estado, como lo hace el sector privado. Cuando los números no le cierran al sector privado, el sector privado se tiene que ajustar. Se tiene que ajustar y tiene que reducir costos y gastos, porque si no, desaparece. El Estado no desaparece, pero van a tener que ajustar. Sí. Déjame que tenga una consulta un poco más en términos de la economía diaria de las industrias. Los otros días hablamos con colegas de ustedes ligados a la maquinaria agrícola y alertaban por la cadena de pagos y por la pérdida de empleos, ¿no? Venían trabajando muy bien el agro, tomó mucho empleo y hoy están con poca actividad y viendo que van a tener que desprenderse de algunos empleados. ¿Empezó la destrucción del empleo en la industria? ¿Se limita al agro, a la industria del agro? ¿Qué están viendo? Mira, esto de la maquinaria agrícola, por supuesto que digamos está dentro de un contexto general de la economía que es común a todas las industrias, pero agravado por una situación de la gran sequía que ha tenido el país, donde vamos a tener exportaciones del agro, o sea, el tema de soja, para dar una referencia, habitualmente son 50 millones de toneladas de soja, Julio lo conoce bien ese tema porque es especialista en el asunto, y vamos a estar con una cosecha que se habla de 22 millones de toneladas. Sí, sí. Eso tiene un impacto en el interior profundo enorme. Y obviamente que el sector de la maquinaria agrícola era un sector que, a medida que el campo va funcionando, el campo reinvierte permanentemente y realizaba compras de esta maquinaria. Hoy hay una situación que es muy complicada para el productor agropecuario porque la cosecha es muy mala y creo que lo que tiene en su mente es ver cómo afronta el financiamiento de la próxima campaña, ¿no? Entonces, obviamente que el sector de la maquinaria agrícola hoy lo está padeciendo enormemente. Ellos habían crecido en el número de empleados e indudablemente van a tener un pero año vos estás viendo, complicado. ¿Vos estás viendo que la pérdida de empleo se puede trasladar a otros sectores de la industria? Bueno, hay una situación que hoy está impactando fuertemente, que es el tema de las importaciones. Ese es un tema que ya es recurrente y que no tiene una solución en el corto plazo, con un tipo de cambio atrasado como el que está. Lo único que logramos hacer es incentivar las importaciones, o sea, y desalentar las exportaciones. Eso hace de que determinadas rubros, determinados sectores tengan una restricción importante para poder fabricar los productos terminados, porque hay problema para conseguir insumos e indudablemente en determinados momentos le genera una situación de parada. No ha habido paradas muy pronunciadas porque siempre cuando la sangre está por llegar al río aparecen las iras y sigue funcionando, pero también es porque la capacidad que tienen los empresarios argentinos de adaptarse a estos contextos adversos es impresionante, porque a lo mejor empiezan a fabricar utilizando algún otro tipo de insumo o siempre hay una imaginación buscando que permite ir
sobreviviendo a una situación que realmente es altamente compleja. Bueno, esperemos que se esté a tiempo, Luis Macario. Muchísimas gracias por participar del programa. Un gusto, muy amable. Vamos a seguir en un ratito nada más con el diario del lunes, con otro tema realmente interesante, y es nada más ni nada menos que la economía en la mirada de un especialista. Ya volvemos.